A veces pensamos que las cosas no nos salen, pues porque nos hemos empleado poco a fondo, porque hemos tenido mala suerte, etcétera, ¿no? Pero en realidad no salen porque no hemos acudido a quienes nos pueden ayudar. Por ejemplo, nuestro ángel de la guarda, los santos, por supuesto, pues Jesús, la Virgen, ¿no? Pero además tenemos que considerar que tenemos unos enemigos y que solos no podemos vencerles. Yo les voy a presentar ahora un enemigo poderoso, poderoso, pero que si ustedes no le dejan, no les ganará, sobre todo si ustedes, si nosotros, pedimos ayuda a quien nos puede ayudar. Les voy a presentar a esta criatura tan extraña que es el padre de la mentira. ¡Hola! ¡Ja! ¡Padre de la mentira, ¿no? ¿Eso has dicho que soy yo? Eso he dicho que eres tú. ¡Claro! ¡Es el arte de las artes! ¿Eso de mentir es el arte de las artes? ¡Sí, sí, sí! ¡Es un arte extraordinario! ¡Y yo soy el más grande! ¡Ah, el más grande de todos en el arte de la mentira! ¡Sí! ¿Por qué se trata? De que él, ¿quién es él? El tentado. Eso es, ustedes. Vale, de que ustedes digan la mentira y crean que ha sido un error, un desiste, cuando en realidad es la vanidad, la soberbia. ¿La vanidad y la soberbia? Sí. ¿Y saben quién toca la tecla? ¿Quién toca la tecla? Sí. Para que se dispare la vanidad y la soberbia. ¿Quién toca la tecla? Nosotros. Nosotros insinuamos. Nosotros les decimos, no lo aceptes. Este tío es un inútil. Desprécialo. ¡E a la tuya! ¡Haz lo que te da la gana! ¡No hagas caso! ¡Protesta! ¡Grita! ¡Enfádate! ¿Todo eso hacen ustedes? Sí. Eso es lo que decimos a lo bajito, para que ellos piensen que ha sido idea suya. ¿Qué ha sido idea suya? ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que los demás no se aprovechen de ustedes? A ver si la aclaramos esto un poquito. Yo digo que usted es también un ladrón. ¿Qué? Un ladrón. ¿Un ladrón? ¿Y quién nos roba aquí, eh? Todos robamos. Yo, tú, él, aquel, pero usted nos roban la felicidad. ¿La felicidad? La felicidad, eso es una tontería. ¡Ah, la felicidad! ¿Usted cree en la felicidad? Claro que creo. No, nubecitas de colores, algodoncitos, eso no existe. Eso es una tontería. No es una tontería. ¡Ay, ay, ay, ay! Si yo me preocupo de los demás, soy feliz. ¿Qué? Que soy feliz cuando me doy a los demás. No des nada, yo no doy ni las gracias, ¿sabes? No da usted ni las gracias, que usted es un maleducado. No, es técnica antigua. No hay que dar nada, quédate con todo. Nadie te da nada en esta vida, ¿no? A mí me han dado muchas cosas, desde la vida hasta el vestido y la educación. Bueno, esas son cosas de los papis, tonterías. Pero en la vida real, no sé dónde es la vida real. Nadie les dará nada. Todos luchan. Luche usted. Y agarre. ¿Agarre qué? Lo que pueda. Agarre, agarre. Eso es suyo. Que no se lo quiten. Bueno. Pues mire, yo pido ayuda a mi ángel de la guarda para ser mejor. Esos. ¿Qué pasa con esos? Esos eran de los nuestros. ¿Y? Nos traicionaron. ¿Los ángeles les traicionaron? Sí, nos traicionaron. ¿Cómo que les traicionaron? Creo que fueron ustedes los que desobedecieron a Dios porque querían ser como Dios. Nosotros no quisimos aceptar que Dios se hiciera carne, en el hombre. ¿En nosotros? Eso. ¿Y por qué no nosotros? Porque son una criatura inferior, unas criaturas inútiles. Ah, los ángeles son mucho mejores, ¿no? Claro, ¿quién lo duda? ¿Y por eso se enfadaron ustedes? Claro, por eso nos enfadamos. Y así hacemos para que ustedes vayan al hoyo. ¿Al hoyo con ustedes? Eso.
Bueno, pues es una mala práctica la que hacen ustedes. ¡Ah! Y además, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes no pueden echar una canita al aire? ¿Qué? ¿Una canita al aire? No. En el infierno no hay canitas al aire. Ah, o sea, que ustedes están todo el día diciendo, echa una canita al aire, no pasa nada. ¿Y ustedes nunca echan una canita al aire? No. ¿Y usted le divierte tentar? No. ¿Y por qué lo hace? No tengo más remedio. Soy demonio. ¿Por qué es demonio y no tiene más remedio? ¿No es libre? ¡No! No soy libre. Pues, señores, si no quieren acabar como este señor... ¿Qué? Pues, háganle caso a Jesús y a su ángel de la guarda. ¡Ah, Jesús! ¡No lo digas! Pues sí, lo vamos a decir. ¡Jesús! ¡Ah! ¿Ven? Ya le hemos derrotado con el nombre de Jesús y acudiendo a nuestro ángel de la guarda, que para eso está. Aprovechaos.